Want to speak real Spanish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SpanishPod101.com. Hey there, friends of SpanishPod101.com. During these days, we decided to go out and ask people about their jobs. How much time do they work? Exactly, like if they have any rest day in the week. Yeah. How much time they do for commuting? And also, what are their duties in their job? Yes, of course. So, if you are interested, please enjoy this video. Woo! ¿Y cuántas horas trabajas? Mira, yo comúnmente trabajo 8 horas diarias. Wow, 8 horas diarias. Claro. ¿Y de descanso cuánto tiempo tienes? Mira, yo me trabajo de lunes a sábado y el domingo descanso. Comúnmente yo empiezo a trabajar a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Consideras que los mexicanos trabajan mucho? Mira, aquí el mexicano siempre se queja de todo, que porque trabaja mucho se siente muy cansado, que porque trabaja poco, pues lo mismo, ahora sí que si trabaja poco dices que no hay trabajo, ¿qué hago? Siempre el mexicano pone pretextos para todo. ¿Y César, de qué trabajas? Mira, yo trabajo en las aplicaciones que reparten comida. Oh, aparte, yeah. Pues estudio la carrera de optometría. Ah, vaya, genial. Sí. Pues bueno, César, que tengas un buen día y que termines pronto. Muchas gracias, igualmente. Hola, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela, oye, ¿a qué te dedicas? Soy maestra. ¿Eres maestra? Sí. Ok. ¿Y cuántas horas trabajas? 8. 8. Bien. ¿Y de qué hora a qué hora trabajas? De 7:30 a 3:30. Ok, muy bien. Oye, Daniela, ¿y cuánto tiempo tienes para comer? 1 hora. ¿Una hora nada más? ¿Y crees que los mexicanos trabajan mucho? Algunos, ¿no? Ay. Pero la gran mayoría sí son jornadas de 8 horas. Por más de 8 horas. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Policía 560850, Martínez Cerecedo, yo. Mucho gusto. Yo soy Efraín. Y bueno, le voy a hacer una pregunta. ¿En qué consiste su trabajo? ¿En qué consiste mi trabajo? En realizar recorridos alternos en todo el bosque. Asimismo, prevenir que fumen, que tomen, que porten bebidas alcohólicas, armas. Asimismo, prevenir el asalto. Ok. Muy bien. ¿Y cuántas horas a la semana trabaja? Depende, puede ser tanto 24 hasta puedo aventarme 75 horas por 3 días. Por 3 días. En la semana puedo decirte 24, 24, 48. Súmale otras 48. Ok, pues, ¿y en qué días descansa o cómo consiste? Puede ser, son salteados, sería un día trabajado y un día descansado. Ok, muy bien. ¿Usted considera que los mexicanos trabajan muchas horas? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se llama? Antonio Álvarez Botello, servidor. Muchas gracias, señor Antonio. Y dígame, ¿cuántas horas trabaja usted al día? Pues más de 12. ¿Más de 12? Casi 14. ¿De qué hora a qué hora? De como de 7 a 8, a veces hasta las 9 de la noche. Bueno, es un montón. ¿Y en qué consiste su trabajo? De vender raspados, agua, refresco preparado. Y bueno, ¿usted considera que los mexicanos trabajan mucho? Bueno, al menos yo sí. Hay algunos que no. Y bueno, pues sí, hay algunos que no. Sí, pero, no. Pero ¿qué tal? ¿Qué tanto dinero ganan en proporción a lo que trabajan? Ah, no, pues yo pongo un poquito más de sueldo mínimo porque me dan 150 diarios. Okay. Pero pues la verdad siento que es poco para lo que trabajo. Para lo que usted hace. Ahora bien. Y bueno, una pregunta más. ¿Qué días descansa usted? Los martes. Los martes nada más, solo un día a la semana descansa. Sí, porque viernes, sábado y domingo es el día de más friega para mí. Ok. Como saco varios puestos, vienen otras personas a trabajar, pero yo tengo que preparar todo. Bien. Tanto las mieles como surtir agua, refrescos y eso. Ok. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Me llamo Hamlet Flores. Hamlet. Pues una pregunta. ¿Cuántas horas trabaja usted al día? Alrededor de 10 horas. 10 horas. Y bueno, ¿qué días descansa usted? El día domingo. ¿Solamente un día? El día domingo, ajá, sí. Bueno, ok. ¿Y en qué consiste su trabajo?
Bueno, el área de donde estoy yo es de ventas, el área de ventas. Ahora sí que llegar, visitar a los clientes y ahora sí que hacer la venta en cada cliente. Bueno, visitar todos los clientes. Ok, muy bien. ¿Y usted considera que los mexicanos trabajan mucho y reciben poco sueldo? Pues yo creo que depende de la... que el desempeño, bueno, ahora sí que el área donde se desempeña uno trabajando, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, yo aquí, ahora sí que en el área donde yo estoy, pues no me quejo, pues sí, sí me va bien. Ok, muy bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Soy Miguel Ángel Romero Flores, soy jefe de carrera de Ingeniería Bioquímica, soy profesor, doy clases de Ingeniería Bioquímica de tiempo completo. Perfecto, ¿y cuántas horas trabaja la semana? En papel tengo 40 horas, en la práctica pues estoy entre 40 y 50 horas dependiendo de la demanda de trabajo que tenga para cada proceso. Ahorita acabamos de terminar lo que es el rediseño curricular de la carrera y eso demandó mucho tiempo extra, entonces estaba 50, 45 horas a la semana. ¿Y cuánto tiempo de vacaciones generalmente tiene al año? Los periodos vacacionales del calendario de la SEP, el de... Año Nuevo, Semana Santa y Julio. ¿Y considera que los mexicanos trabajan mucho? Es que se desperdicia mucho el tiempo que estamos en el trabajo. Uh-huh. Creo que hay personas que vienen, no sé, 8 horas, pero realmente de trabajo efectivo hacen 2. Entonces, y habíamos otras, por el cargo que tengo, termino haciendo más horas de lo habitual, pero creo que no optimizamos tanto el tiempo de trabajo, se desperdicia mucho. Y última pregunta, ¿cuánto tiempo hace de su domicilio aquí a su trabajo? 40 minutos. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se llama? Argelia Rivera Vargas. ¿Y en qué trabaja? Bueno, yo tengo 2 empleos. Uno es que soy profesora aquí en el Instituto Politécnico Nacional. Y el otro es que soy especialista en análisis de riesgo y soy gerente de riesgo en una empresa. Ah, perfecto. ¿Y cómo es que lleva estos 2 trabajos? Pues corriendo, realmente corriendo. Ajá. ¿Cuánto tiempo trabaja aquí como profesora? Bueno, aquí tengo muy poquitas horas, son 15 horas de base, entonces me permite realizar otras actividades. Y no son como que todo un día completo, no. Uh-huh. Entonces eso me ayuda a que pueda hacer otras actividades. Y como analista de riesgo, ¿cuántas horas trabaja a la semana? Bueno, pues es por proyecto. Un proyecto puede ser de 1 mes, de 3 meses, dependiendo del sistema que estemos operando. Es análisis de riesgo para el sector de hidrocarburos. Entonces puede haber proyectos que duren 6 meses y pues yo ahí ya distribuyo mis horarios para poder cumplir aquí y poder terminar allá. Obviamente la mayor parte pues es en la parte de riesgo, en la otra. ¿Y cuáles son los días donde descansa? Descanso. Yo creo que yo no descanso porque aparte soy mamá, entonces sábado y domingo es completamente hacer mis actividades de casa, incluso entre semana. Entonces yo creo que no tengo día de descanso. ¿Y vacaciones? Pues a veces, yo creo que una vez al año con mis hijos, pero realmente no hay una fecha que te diga, porque hay proyectos que regularmente, por ejemplo ahorita hay un proyecto que inició y literal todo diciembre tenemos que trabajarlo porque se tiene que entregar en enero. Ok. Y una pregunta, ¿considera que los mexicanos trabajan mucho? Sí, yo considero que los mexicanos trabajamos mucho y yo creo que aunque suene completamente de género, creo que las mujeres mexicanas trabajamos de mucho porque aparte de trabajar en nuestro rubro, en lo que nos especializamos, tenemos que trabajar en casa, ¿no? O sea, el ser mamá, el atender a tus hijos, esa parte. ¿Cuánto tiempo se hace de su trabajo a su casa o bueno, de su casa a su trabajo? Bueno, mira, ahorita, por ejemplo, de aquí de Politécnico me llego a hacer 2 horas y media, a veces hasta 3 horas, dependiendo del tráfico, porque yo vivo... ¿Ida y vuelta? Ida y vuelta, sí, serían como 6 horas o 4 horas, dependiendo del tráfico y de las horas en las que me toque. Si tocan horas pico, igual. Ahorita del otro trabajo, por ejemplo, vengo de Polanco, uh-huh. Y hicimos 1 hora y media por el tráfico. Realmente es muy pesado moverse en la Ciudad de México. Ok, muchísimas gracias. No, de qué, hasta luego. Ok, guys, so... Yes, in fact, we discovered that Mexicans do work a lot, and some of them even work for more than 8 hours straight in a day. Some of them don't even have a rest day.
And also, well, something that was astonishing to me was the fact that some of them take at least 1 to 2 hours for commuting, and that's only one way. So only one way. Yeah, if you sum up like the round trip, that your commute, your full commute, it takes 4 hours. That's a lot. Yeah. So I'm impressed by that. So please, guys, share it with us if something impressed you. Write your comments down there. If there is something that you might want to ask or to add, please let us know in the comment section down below. And don't forget to subscribe to this channel. If you want any other interview or you want to suggest another topic, please leave it down here. And of course, see you in our next video, guys. Hasta luego.